La siguiente presentación es sobre evaluación ambiental de edificios con la base de datos Bedec y el software TCQI. Licinio Alfaro, jefe del Departamento de Construcción Sostenible del ITEC. Cuando quieras, Licinio. Primero de todo, agradecer al Instituto Eduardo Torroja, que nos haya invitado en el día de hoy en estos eh, cursos avanzados, y de forma personal a José Antonio por la relación que tenemos eh, cercana y que nos permite hablar eh, hoy aquí. La, el, el nombre de la presentación, Evaluación Ambiental de Edificios con la Base de Datos BDEC y el software eh, TCQYMA, incluye unas siglas que son un poco impronunciables. ¿no? Eh, voy a tratar de explicarles qué significan estas siglas, BDEC y eh, el TCQYMA, y, GMA, y eh, quiero explicarles en qué consiste la actividad que estamos desarrollando desde el ITEC, eh, desde el aspecto de la sostenibilidad. El ITEC, por si no nos conocen, eh, es un instituto, eh, que se fundó para, básicamente para las Olimpiadas del 92, estas, eh, en la realización de las Olimpiadas, la gestión de, de dichas ma macroobras necesitaba pues, una puesta en común de diferentes colegios profesionales, el Colegio de Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros, etc. Y también con diferentes entidades públicas que encontraron la necesidad de crear una fundación, esta fundación sin, sin, ámino, sin ánimo de lucro. Para eh, poner un poco de, de orden a los presupuestos y a la gestión de obra de la época. Pues desde entonces el Instituto ha seguido diferentes pasos para poder eh, nutrir al sector de la construcción con diferentes herramientas y metodologías que hicieran más fácil eh, la gestión de obra, tanto en su fase inicial de presupuesto como en sus fases de dirección. Bien, um, somos básicamente conocidos por nuestras bases de precios, el bedec, esas primeras siglas eh, del inicio de la presentación. Es la estructura de bases de datos que incorporan eh, los precios de la mayoría de productos de la construcción. Es una macro eh, eh, base de datos que permite eh, conocer no solo el coste económico, sino también, por ejemplo, los pliegos de condiciones, etc. Piensen que las bases de datos de Delitec, como la ven en la presentación de nuestra página web, son eh, vistas en más de 60 países con una visión de más de un millón de visitas al mes y que cada usuario es un dato que a mí me gusta resaltar, eh, permanece una media de 20 minutos de consulta en nuestras páginas web, es decir, que son herramientas que se utilizan y que esperemos que sean útiles. Bien, eh, inicialmente empezamos eh, nuestra andadura en las bases de precios. Pero estas bases de precios cada vez más, y esto es un ejemplo de dicha página web, de la estructura de cómo se busca la información dentro de esas bases de, de precios y cómo las tenemos eh, diferenciadas en función de elementos de edificación, de urbanización, etc., pues eh, se basaban básicamente en los precios. Esto ha ido cambiando en los últimos años. El ITEC dispone desde el año 2004 de información... Que va más allá estrictamente del de coste económico, de la gestión de obra, del tiempo, de la justificación de las partidas, de lo que tardamos en, en realizar una pared, una eh, cimentación, etcétera. Desde ese año 2004, el ITEC incorporó información ambiental en esas bases de, eh, de precios, convirtiéndolas en ya en una cosa diferente. Ya no hablábamos únicamente del concepto económico a la hora de, toma, de la toma de decisiones, sino que también hablábamos del concepto ambiental. Estos son diferentes indicadores que a día de hoy son visibles de forma pública, únicamente lo que tienen que hacer es loguearse eh, dentro de la página web, lo ven aquí arriba a la derecha, eh, y pueden acceder a esta información. Pueden conocer el consumo de energía contenido en diferentes partidas de obra y también el consumo, eh, el, el ratio de emisiones de CO2 eh, que provocan esas partidas de obra no solo esa información es necesaria esa información hemos hablado de ellas eh, o se habla de ellas cuando se eh, ponemos en, entre paréntesis las declaraciones ambientales de producto sino otro tipo de información tenemos que saber que las declaraciones ambientales de producto son una herramienta podríamos decir indispensable en el concepto de la sostenibilidad pero no la única herramienta es decir tenemos diferentes certificaciones que nos tienen que ayudar en el concepto global de la sostenibilidad la sostenibilidad habla más allá de lo que hablan las declaraciones ambientales de producto la Prima, el contenido de la materia prima, los valores de pre post consumo que tiene que tener eh, una partida de obra en su eh, contenido. Eso también nos ayuda a entender cuál es el impacto de los recursos naturales que estamos consumiendo. O, por ejemplo, la producción de residuos en obra, en la ejecución de un producto dentro de una partida. Son datos que quizá no encontramos de forma clara. En, eh, según qué certificados. ¿no? Toda esa información está contenida en esa base de datos. Pero tenemos que entender qué significa que toda esa información esté en una única base de datos. Y la presentación de hoy va dirigida a entender cómo podemos sacar el máximo provecho a lo que llamamos eh, el BDEC o una estructura de datos, simi de datos similar al BDEC. Eso a día de hoy ya es un poco, eh, poco importante. ¿no? A día de hoy nosotros podemos hablar de los eh, indicadores ambientales que tenemos, son eh, relativos a la energía, las emisiones de CO2, materia de prima, eh, cantidad de residuos generados, cantidad de residuos eh, peligrosos, pero las declaraciones ambientales de producto nos ponen un nuevo escenario, ese nuevo escenario nos habla de nuevos indicadores ambientales, nos hablan de potencial de cificación, de potencial... de afectación al ozono estratosférico, ya creo que pueden entender que son indicadores que quizá no los vayamos a utilizar todos los días ¿no? en nuestra toma de decisiones respect respecto a la sostenibilidad, pero son indicadores que gestionan las DAP y que consideramos que son importantes a la hora de incorporarlos. Pero si hablamos de sostenibilidad, la sostenibilidad ya les digo que son más que estos indicadores. Podríamos tener un listado de casi casi 35 o incluso más indicadores para poder ver cuál es el concepto de sostenibilidad o qué es nuestra política o nuestra estrategia, nuestra estrategia para definir el concepto de, de sostenibilidad. Y nosotros desde el ITE consideramos que ese concepto de sostenibilidad tiene que ampliarse a otros indicadores que no son tan claros, por ejemplo, en las declaraciones ambientales de producto, como puede ser el consumo de agua y es diferente al consumo de agua de la, de la huella hídrica aquí hablo específicamente del consumo de agua la huella hídrica requiere un análisis del que le soy sincero a día de hoy no estamos eh, preparados para definir de forma adecuada ese, ese indicador por tanto nos concentramos en el consumo de agua de los productos de la construcción pero también nos, nos concentramos en el consumo de agua de la ejecución de la puesta en obra de dichos eh, productos otro valor otro indicador que quizá no encontramos de forma clara es el tema de las emisiones de partículas Sí que las padecemos desde el punto de vista de la contaminación, pues eh, a veces no nos dejan entrar según qué ciudades, ¿no? Por tanto es un indicador que eh, ya no solo desde el instituto nosotros encontra encontramos que es vital que relacionemos con nuestras obras, sino que es vital que también podamos informar cuántas emisiones de partículas 2,5 ppm o 10 ppm se están produciendo o están produciendo nuestras obras a lo largo de, eh, la, de la ejecución de una obra. Al final es importante ampliar los indicadores, pero es importante dar apoyo de las diferentes empresas que eh, se hay en el mercado en, eh, en, en todas estas jornadas. Yo creo que hay un ejemplo eh, excelente de, de, de empresas que están trabajando muy bien para informar. ¿Cómo podemos trabajar? Eh, eh, hacia la sostenibilidad. Nosotros en el Instituto eh, tenemos un una, eh, trabajo muy cercano con eh, instituciones públicas en Cataluña. Eh, trabajamos con el gobierno catalán para que todos estos indicadores ya a día de hoy se estén incorporando en, las en la toma de decisiones de la obra pública en eh, empresas, eh, en municipios, en municipios como puede ser el Ayuntamiento de Barcelona, a través de BIMSA, que es su empresa que gestiona sus, eh, sus obras y que incorporan también a día de hoy todo este concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad que es bastante complejo. No solo trabajamos a nivel eh, eh, catalán o a nivel estatal, sino que también estamos trabajando en Ecuador, en Colombia, Perú, etcétera, otros países que tienen una sensibilidad añadida en la toma de decisiones de, eh, de la sostenibilidad. Pero ¿cómo gestionamos todo esto? ¿Cómo vamos a gestionar toda esta ingente cantidad de información que va a empezar a contener todas estas bases de datos con nuestro día a día? Al final difícilmente vamos a hablar de acidificación o de eh, indicadores eh, en, en, a la hora de comprar un producto, pero sí que es cierto que vamos a tener que tener una idea mucho más global de la... Eh, de lo que significa el impacto ambiental de las obras de construcción. A día de hoy, con una herramienta como, a, eh, como la, eh, el TCQ-GMA, que es la otra, eh, las otras siglas, que es el software que el ITEC pone a su disposición para gestionar toda esta información, pues uno puede hacer un análisis de ciclo de vida relativo a la fabricación, construcción y al uso de esos materiales. Es una parte del de, eh, impacto total del ciclo de vida de una edificación. En realidad nos estamos dejando cosas, nos estamos dejando el mantenimiento, nos estamos dejando el consumo de energía, el consumo de agua y también el final de vida o la futura reciclabilidad que, hablábamos, eh, que hablaba eh, Alejandro en, eh, también dentro de este seminario. Al final, una de las nuevas herramientas que ponemos también eh, a disposición del sector es este nuevo software, el TCQI GMA, que es diferente, pese a que a las siglas sean parecidas. El, el software actual no dispone de esa I. Uh, el software, además de que tenga una novedad, que es el hecho de que se pueda utilizar por internet, incorpora una mayor novedad, que es el hecho de que eh, engloba la totalidad del ciclo de vida de una obra. Es decir, al final tendremos toda esa información de los datos, pero la tendremos proyectada también en el futuro. Sabremos los impactos ambientales en la fabricación, uso, pero también durante el mantenimiento. Y otro aspecto importante que a día de hoy no tenemos en cuenta que es el hecho de, cuando nosotros tenemos una declaración ambiental de producto, esa declaración ambiental de producto nos puede venir de un producto fabricado eh, en España o puede ser un producto fabricado en, en Francia, en Italia, en cualquier punto de Europa. Los fabricantes muchas veces nos dan esa información, pero esa información tenemos que aplicarla, tenemos que eh, tenerla en cuenta a la hora de... E incorporarla en el concepto de sostenibilidad del análisis de nuestras obras. No es lo mismo que yo coja un aislamiento que se haya fabricado a 100 kilómetros que coja un aislamiento que se haya fabricado a 400 kilómetros. Debemos incorporar el impacto del transporte y, por tanto, el técnico tiene que ser consciente de que sí, tiene un precio. Por supuesto, le estamos incorporando también un coste económico en ese transporte y debemos, sí o sí, incorporar el coste del impacto ambiental de dicho transporte. Por tanto, es un valor que incorporamos en ese nuevo software tenemos la, eh, el, el valor del transporte de los equipos eh, de forma separada en los impactos ambientales que podemos extraer de esa gran base de datos de una obra de construcción. Cómo no, esas obras eh, y esta metodología está basada en las diferentes normas de eh, cálculo de ciclo de vida que hacen referencia al producto. Lo ven aquí en la pantalla de la izquierda las diferentes normas la 15.804 eh, que yo creo que ya es bastante conocida, pero también las normas que hacen referencia al concepto total de la obra la 15.978. Bien, esto no lo podemos conseguir si no incorporamos un nueva, una nueva información en toda esa base de datos, que es la localización, la localización de dónde se están produciendo nuestros productos, de dónde est se está produciendo nuestra obra, y tienen que entender que no todos estos indicadores tienen un valor, eh, podríamos decir, al mismo, al mismo nivel en función de la localización en la cual se encuentran. Si hablamos de emisiones de CO2, estamos hablando de un concepto mucho más global, en el que quizá no sea importante si la obra la vamos a hacer en Madrid o la vamos a hacer en Sevilla, sino que estamos eh, incorporando... A la atmósfera un, un, un grado de emisiones de CO2 equivalente que esa localización no, no adquiere importancia. Pero si tenemos en cuenta los nuevos indicadores que les estamos comentando, el consumo de agua, las partículas, ahí sí. Ahí sí que es necesario determinar que la obra se está eh, realizando en un punto concreto y que esas emisiones de partículas están afectando a una localización concreta que además puede llegar a ser eh, mucho más sensible a la contaminación. porque estamos en medio de una ciudad, por ejemplo. Bien. ¿Cómo gestionamos toda esta cantidad de información? ¿Cómo gestionamos toda esa información que las bases de datos van a empezar a contener ya a día de hoy? Con conceptos que tenemos que, eh, podríamos decir, asumir de una forma totalmente clara. El Building Information Modeling nos abre una puerta enorme a poder facilitar al técnico, a las constructoras, a las diferentes empresas que facilitan información sostenible a estos productos el hecho de gestionar dicha información. Bien, Ese Building Information Modeling va a cambiar la manera de trabajar eh, a día de hoy en los proyectos ejecutivos. A día de hoy, ¿cómo trabajamos? Pues eh, hacemos en, dentro de un despacho de arquitectura, dentro de un despacho de ingeniería, un proyecto en el que utilizamos una base de datos, espero, es decir, que dejemos de utilizar eh, Excel, Word o otro tipo de, de herramientas, porque estamos perdiendo una oportunidad enorme de incorporar toda esa información que. Tenemos de esas bases de datos. Es decir, si hacemos una Excel con una serie de precios que podemos perfectamente eh, copiar o extraer de nuestras páginas web, pues solo estaremos poniendo el precio. ¿Qué pasa con la calidad? ¿Qué pasa con la seguridad de salud? ¿Qué pasa con los peligros de condiciones? ¿Qué pasa con toda la información que hay detrás de esa eh, partida de obra? Bien, suponemos que, que cogemos esa información de nuestros proyectos ejecutivos de una base de datos, con lo cual lo volcamos. Esa información puede contener o no. Información ambiental, con lo cual podremos hacer un análisis ambiental de dicho proyecto. Luego nosotros entregamos ese proyecto con planos en PDF, etcétera, pero hay una fase posterior de obra. Eh, volvemos a empezar esa fase, fase eh, eh, posterior de obra en la que hay un constructor que tiene sus propias bases de datos. Vuelve a incorporar esa información en una estructura de proyecto, quizá con información ambiental, esperemos que sí. Y luego tenemos un mantenimiento, uso de dicha obra. También volvemos a tener un interlocutor que quizá ni siquiera ha hablado con su interlocutor anterior, el que ha hecho la obra, en la que no tiene eh, dicho modelo, tiene que volver a definir cuáles son los eh, las elementos que forman parte de dicha obra. Por tanto, esto no es trabajar de forma eficiente. Repetimos el trabajo casi casi tres veces. Eh, eh, el BIM lo que nos va a permitir y es uno de los pasos interesantes, es el hecho de que cuando nosotros definamos el modelo en el proyecto ejecutivo, le definiremos ese modelo uh, y se lo daremos al que vaya a gestionar la obra, pero también se lo estaremos dando al que vaya a gestionar el uso del edificio. Pero no solo eso, el hecho de que trabajemos en una información eh, eh, compleja y que contenga toda esa, toda esa información dentro del proyecto ejecutivo, significa que vamos a hacer... Eh, proyecciones de futuro. Significa que yo voy a definir un material a día de hoy del cual eh, voy a conocer cuál es su transmitancia térmica y del cual me va a permitir saber cuál es su consumo futuro durante el uso. Por tanto, puedo tomar decisiones a día de hoy que me diga cuál es el menor consumo durante el uso de ese mismo edificio y eh, ampliar el concepto de sostenibilidad que tenemos a día de hoy. Por tanto, todos esos indicadores que yo empezaré a aplicar a, en el proyecto ejecutivo servirán para saber los impactos ambientales que voy a tener en la futura obra y servirán para conocer los impactos ambientales que voy a tener en ese futuro uso del edificio. Bien, quizá no somos conscientes de la potencialidad que supone todo esto. Yo les voy a poner un pequeño ejemplo de un nuevo indicador que hemos creado desde el ITEC que no tiene nada que ver con las declaraciones ambientales de producto o que no tiene nada que ver con otro tipo de sellos ambientales. Es lo que nosotros llamamos el coste total para el usuario es un indicador de coste de euros, pero que está basado en la información que nos facilitan estas nuevas bases de datos. estas bases de datos que, por ejemplo, puede ser un fluorescente o puede ser, por ejemplo, un ordenador o cualquier elemento consumidor de energía, tiene información relativa no solo a su precio, sino que tiene información relativa a su potencia, tiene información relativa a su rendimiento, tiene información que podemos extraer que nos permite crear escenarios previstos de consumo futuro. podemos saber cuál es el consumo de los elementos por uso de esos elementos o podemos saber cuál es el futuro consumo de esos elementos por tipo de clima en el que nos encontremos. Bien, si esa información no la ponemos de forma plana en nuestros proyectos, sino que la utilizamos, le sacamos la máxima información posible, podemos saber esas horas, convertirlas en consumo y, por tanto, saber el consumo total que va a tener dicho edificio, dicha obra. No estoy hablando únicamente del ámbito de la edificación. Nosotros trabajamos en el ámbito de la labor civil o en el ámbito de la eh, eh, urbanización. Al final, se trata de que vamos a conocer, gracias a esa información del modelado, de ese modelo definido, el eh, consumo, por ejemplo, total que va a tener un edificio eh, por cada año de vida útil que vaya a tener. Y lo mejor de todo esto es que podremos crear escenarios, podremos crear simulaciones, contrastarlos con la realidad y mejorar dicha simulación para ver cuál es la diferencia entre el modelo teórico y el modelo re real, porque conocemos todo ese proceso. Este indicador ya está a día de hoy en los softwares de, de, de cálculo que nosotros eh, tenemos a, a su disposición y nos permite saber en función del año en el que nos encontramos, en función del coste de energía de dicho año y en función del combustible, si es diésel, si es electricidad o algún otro combustible, saber dicho eh, coste mm, energético por año. Este es un indicador que no eh, tenemos en unas certificaciones clásicas, pero que entendemos que contribuye a la sostenibilidad y a la toma de decisiones dentro de un proyecto constructivo. Por eso queremos remarcar que la sostenibilidad es un es un concepto enorme en el que eh, la parte de la eficiencia energética es una parte del, del quesito de ese concepto la parte del impacto ambiental es una ot otra parte del quesito y al final tenemos que ver eh, cuáles son todas las herramientas que tenemos en el mercado para dar respuesta a diferentes aspectos de dicha sostenibilidad esto es un ejemplo de los datos que podemos o de los gráficos de la información que podemos sacar de esos datos planos al final podemos saber cuáles son los residuos de embalaje que está produciendo nuestra obra podremos determinar Determinar eh, cuál es el cumplimiento del Real Decreto 105-2008, porque nos obliga a identificar la cantidad de residuos y no diferencia entre si son edificación, eh, derribo eh, o embalaje. Tenemos que poder determinar si superamos o no unos valores eh, límite, y por tanto, esa información nos va a venir dada gracias a que trabajamos de una manera diferente. Y ya acabando, y, y, que y, y para que también podamos ver la potencialidad de utilizar estructura de base de datos que contiene esa información, uno de los aspectos que yo creo que en este seminario se, se ha hablado y que creo que son bastante claros. Es evitar lo que se llama el concepto del greenwashing, ¿no? Hay muchísima información en el mercado y no toda es válida. Hay diferentes ecoetiquetas, sabemos que hay algunas que son autodeclaraciones ambientales, y por eso lo importante de la verificación por parte de terceros. Y lo importante también de poder dar información y de poder empezar a. Eh, informar a los técnicos de manera adecuada de dicha información, de dichas ecoetiquetas. ¿no? Desde el IT, que es la misma página web que les he enseñado al inicio de la presentación, hay un apartado que pone base de datos de información ambiental aquí a la derecha. Lo pueden ver, si clican dentro de, esta, eh, de este icono, van a poder ver información de, que, de aquellas empresas que están comprometidas con la sostenibilidad, de aquellas empresas que incorporan certificaciones y que las ponen a su disposición a través de estructuras de datos como esta. Y aquí a nosotros lo que nos interesa es informar correctamente, porque realmente las declaraciones ambientales de producto son de difícil comparación. Necesitan que el gestor de la declaración ambiental de producto sea el mismo. Necesita que las eh, reglas de categoría de productos sean las mismas. Por tanto, no se busca una comparativa, se busca de que el técnico pueda ir a un mismo lugar para buscar eh, dicha información. Por tanto, informamos de los aspectos que nosotros consideramos que son importantes para distinguir la información ambiental de un producto u otro. Informamos del país en el cual se está fabricando dicho producto. Por tanto, si su, si su ratio de emisiones es menor, podemos entender que a lo mejor se está haciendo porque el país tiene un mix energético con un ratio de emisiones menor informamos de las, de, los, eh, eh, fa, de las fases del ciclo de vida por las cuales se está dando información, sabemos que no es obligatorio dar información de todas las fases del ciclo de vida. Por tanto, un producto que tiene más información, que tiene mayor información de las fases del ciclo de vida, resulta que podría estar dando más impacto ambiental. Y un usuario que no conociera esta, esta información podría pensar que tiene un mayor impacto. Esto debemos de, 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 de aclararlo. ¿no? Al final, con un código de colores, informamos de si el producto, el origen de este dato, viene de un dato autodeclaración, de una declaración ambiental del producto verificada por parte de terceros, si no está verificada, y de una vida rápida, el técnico puede ver la transparencia de la información que se está dando a este nivel. No solo lo damos eh, desde el punto de vista de desde las declaraciones ambientales de producto, sino cualquier tipo de coetiqueta tipo 1, tipo 2 o 3 las volcamos dentro de esta estructura de bases de datos. Pero es la misma que un técnico utilizará para volcarla en su formato BIM. Es decir, que podrá crear y listar en un edificio cuál es el número de declaraciones de ambientales de producto que están teniendo los productos. Dentro de dicho modelo. Y a cabo, este es un ejemplo de un producto dentro de esta base de datos que en este caso habla de los compuestos orgánicos volátiles. Otro aspecto que quizá no podamos obtener directamente de una declaración ambiental de producto, pero sí que es un concepto a tener en cuenta en la sostenibilidad. Sin más, eh, nuestra idea para poder hacer proyectos sostenibles es incorporar información, que esta información esté con el rigor adecuado y por tanto empezar a incorporar ese nivel de referencia para poder determinar cuánto estamos mejorando en, eh, a la hora de ahorrar residuos, a la, hora, a la hora de ahorrar emisiones o a la hora de ahorrar energía. Este es mi correo electrónico. Para cualquier información lo dejo a su disposición.